Okay, bueno, esto es pura refutación entonces, ¿verdad? Porque se la pasan refutando nomás, o sea, es una charla. Hay que demostrar lo que decimos. Todo lo que están diciendo, obviamente está ahí en el Antiguo Testamento, claro. Okay, dice, ¿cómo? Bueno, Jaime, ¿cómo se llama usted, mi hermano, el de acá de la esquina, el de abajo, mi hermano, no el que trae ¿cómo se llama? Mi hermano. Luis, Ángel. Ángel, yo. Ángel, ¿y usted, mi hermano, el de arriba, cómo se llama? José Luis. Ok, José Luis, Ángel y Jaime. Ok. Primeramente, dicen que mi hermano Ángel dijo que el Señor nunca hizo un pacto con un gentil. Yo le pregunto a Ángel, ¿de dónde era Abraham? ¿No era un caldeo? ¿No era un gentil? Mi hermano, ¿con quién hizo el pacto? ¿Ah? ¿Tanto que defiendes? Te voy a dar 5 segundos para que me contestes. ¿Hizo el pacto con Abraham siendo un gentil, sí o no? Abraham era un hebreo. Ah, no era un caldeo. Era un hebreo. Vemos, No, si vemos la línea, vemos, ¿te puedo contestar o no? sí, era un caldeo, no era un caldeo. Te No era un contesto. pagano, no era un pagano. Te contesto. Sí, bueno, si vemos la línea ahorita, contestando a la pregunta que también habías hecho, que la iglesia empezó antes. Abel, Noé, y dijiste que tú había empezado. Si te fijas en la Mira, línea, es no, una no, 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 línea pura, es espérame, una línea pura, espérame, y de ahí viene Abraham. espérame, Abraham espérame, viene de una línea pura, o me vas a decir que viene de... espérame, hermano, no te me arranques como el correcaminos, espérame. Tranquilo, te hice una pregunta. No me salgas con esto y con lo otro. ¿Verdad que era un caldeo o no era un caldeo? Abraham, Ur, ¿de dónde? ¿De dónde salió Ur de dónde? De los. ¿Ur de qué? De los caldeos. Era un pagano. Abraham. Un gentil. ¿Ok? Bueno, ahí está refutado, mi hermano. Ok. No. Entonces vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la fe viene del Antiguo Testamento. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Esos hermanos eran nuestros hermanos y fueron salvos Ángel, le toca. por la fe. Me Bendiciones. toca, me Bendiciones. toca. Bueno, nos acaban de dar a ganar el debate, porque Abraham era un gentil, pero ¿en qué se convirtió? ¿En otro gentil o en un hebreo? Se acabó la plática. Abraham se convirtió en un hebreo. Así ustedes, cristianos, también se tienen que convertir como Abraham en hebreo. Oh, Vemos que ya ganamos el debate pobrecito. porque un gentil, pero ¿en qué se convirtió? ¿En otro gentil o en un hebreo? Se acabó la plática.